desalojos, trenes parados y el despliegue de agentes en ambos lados de la frontera para tratar de aliviar las tensiones provocadas por el incremento histórico de migrantes que van de México a Estados Unidos. Ante el aumento en las extorsiones, surgen nuevas autodefensas entre Michoacán y Jalisco. Hombres y mujeres vestidos de negro exigen la intervención de las autoridades estatales y federales. Pronto estaré dedicado de tiempo completo a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente. Gracias. Y Omar García Harfuch, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, anuncia que buscará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Comenzamos. Muy buenas noches, yo soy Enrique Acevedo. Estas son las noticias en punto. Durante las últimas semanas le hemos informado sobre el incremento histórico en la presencia de personas migrantes a lo largo de las rutas que transitan más por necesidad que por oportunidad para llegar hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Al paro de al menos 60 trenes que eran utilizados por los migrantes para recorrer México, se suma la declaratoria de emergencia en la frontera, en la ciudad de Eagle Pass, en Texas, donde se concentraron miles de indocumentados. La información con nuestros corresponsales de N+. Ante la suspensión de las operaciones de trenes de carga de Ferromex que llegan hasta Piedras Negras, Coahuila, miles de migrantes caminaron durante días para llegar al río Bravo. No los dejaban pasar porque venía bastante personal en el tren. El tren se paraba y que nos bajaban y porque veníamos casi más de 3.000, creo, en el tren. Muchos días caminando y luego en el tren. Me siento casi como desmayarme, débil. Y pues no traemos dinero, no traemos nada. En la ciudad de Eagle Pass, en Texas, se declaró emergencia durante 7 días ante la creciente llegada de migrantes. Y por orden de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, fue cerrado el Puente Internacional 1 para todos los vehículos a partir de las 6 de la tarde hasta nuevo aviso. ¡Ángelo! En otro punto de la frontera norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, al menos 12.000 migrantes permanecen varados. Muchos de ellos cruzan el río para formarse junto al muro y entregarse a la patrulla fronteriza. El tren peligroso por los niños, mi esposa, los niños enfermos. ¿Qué más les arrimo? En Irapuato, Guanajuato, una de las rutas ferroviarias hacia el norte, se concentraron al menos 1.200 migrantes. Y ya esperando aquí el tren para llegar a frontera. Grupo México informó que se ha determinado el restablecimiento de los trenes solo en las rutas donde no existe riesgo elevado, mientras que el Instituto Nacional de Migración anunció que desplegará más personal en la ruta del tren que pasa por los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Durango y Chihuahua. Tras el fin del título 42 en Estados Unidos el 11 de mayo pasado, en México se registró un aumento en las detenciones de migrantes. En julio se detuvo a 72.223 extranjeros, la mayor cifra para un mes desde que se tiene registro hace 21 años. En junio se detuvo a 58.610 migrantes, es decir, en solo 2 meses ha habido más de 130.000 detenidos. Para que se le dé la atención, vamos a entrar de manera ordenada, sin empujar, aquí hay niños. Este aumento migratorio es evidente en Tapachula, Chiapas. El problema es global, ya no es un tema local de Tapachula. Entre enero y agosto de este año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha registrado 99.881 solicitudes de refugio, 28.9% más que en el mismo periodo de 2022. El perfil social ha cambiado radicalmente. Y estamos hablando sobre todo de población de refugio que huye por razones muy potentes del marco jurídico y el marco institucional con el que le debemos atender. No es el de migración, no es el de la Guardia Nacional, evidentemente, sino debe ser el de la Comar. Y dándole trato de refugiado a la población que está llegando. Y sí, ha cambiado el rostro, la nacionalidad de estos migrantes, pero también las razones por las que migran, decía al inicio, más por necesidad que por oportunidad. Detrás de eso, malos gobiernos, violencia y hasta el cambio climático. Al considerarlos la organización de tráfico de fentanilo más peligrosa en el mundo,
El gobierno de Estados Unidos anunció que tras la extradición de Ovidio Guzmán, ahora van detrás de sus hermanos, buscarán golpear la estructura criminal de los Chapitos, el grupo que conforman los otros hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. A todos les hemos atribuido cargos de manera pública y por supuesto que procuraremos la extradición y la detención de todos los imputados. Hemos imputado cargos a los demás Chapitos. El fiscal de Estados Unidos pedirá a México el arresto y extradición de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, líderes del llamado grupo de los Chapitos, quienes habrían heredado parte del control del cártel de Sinaloa tras la detención de su padre. Cuentan con diversas acusaciones penales en Estados Unidos, principalmente por traficar fentanilo y cocaína. Este miércoles, el periodista Luis Chaparro difundió una nueva fotografía de Ovidio Guzmán, tomada lunes, minutos antes de su primera audiencia judicial. Se alcanza a apreciar su uniforme de interno del Centro Correccional Metropolitano de Chicago. Esta mañana, el presidente López Obrador volvió a referirse a la extradición del hijo del Chapo. Eso tiene que resolverlo la fiscalía, los plazos, pero estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley. La notificación de que se autorizaba la extradición corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hizo el día 13 de septiembre. El 14 se notifica a el detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición. Las escuelas están cerradas en La Ruana, Michoacán. Las clases suspendidas por temor a explosivos que son arrojados desde drones en Michoacán. Ahí hace una semana y media surgió un nuevo grupo de autodefensa que exige la acción de autoridades estatales y federales, aunque los habitantes de la zona temen que esto incremente aún más la violencia. Nuestros compañeros Marco Antonio Coronel y Fernando Guillén visitaron el lugar y nos tienen esta historia. Lo único que estamos pidiendo es que el gobierno haga su trabajo, que nos libren de todas estas lacras que nos están cobrando. Nadie está armado, pero nos están obligando a usar las armas. El pasado 10 de septiembre apareció un nuevo grupo de autodefensas en La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán, en los límites entre Michoacán y Jalisco. Hombres y mujeres vestidos de negro se apostaron en la plaza central para exigirle a las autoridades estatales y federales la detención de integrantes de los Viagras, uno de los grupos criminales a los que se les atribuyen las extorsiones en la región de Tierra Caliente. ¿Cómo se defenderían sin armas? Desde ese día, el grupo criminal de los Viagras atacó a los nuevos autodefensas con explosivos arrojados desde drones. ¿A poco no están cansados de cómo nos tienen sometidos? Luchen por el bien de sus familias. Ya las cosas están bajando a sus precios normales, sin cotas. Los nuevos autodefensas llamaron al pueblo a sumarse a su movimiento y anunciaron que el precio del kilo de carne de res bajaba de 210 pesos a 170 y el de pollo de 175 a 125. Horas después, el 16 de septiembre, la Fiscalía de Michoacán llegó a La Ruana a detenerlos. 26 comunitarios fueron trasladados en helicópteros a la Fiscalía en Morelia, acusados de portar armas largas. Ahorita La Ruana está muy tensa. Principalmente los familiares de los autodefensas los están amenazando. El pueblo también está nerviosos porque se rumora que van a volver a entrar los Viagras. Las escuelas están cerradas. Las clases se suspendieron por temor a nuevos ataques con explosivos. El centro de La Ruana está sitiado. Los militares impiden el acceso a la zona donde acampaban los autodefensas. Hay casas baleadas, otras quemadas y con amenazas pintadas en las paredes. Y los precios del pollo, la carne y otros productos continúan como antes, con la cuota para el crimen organizado. Sigue el grupo delincuencial fuerte,
Es laudable la actitud del pueblo que se levante, que respingue. Me decían hace unos días, ¿cuál es el cártel bueno de todos? La mordida de una perra, de un perro, es lo mismo. Ningún cártel puede ser bueno. Este martes, una jueza ordenó la liberación de los 26 autodefensas de La Ruana porque la Fiscalía de Michoacán no acreditó que las armas presuntamente decomisadas les pertenecieran. Tras salir de la cárcel, el equipo de En Punto los entrevistó. Me gustaría que pudiéramos lograr ser autodefensas en realidad, pero autodefensas bien armados, porque el gobierno no está trabajando en La Ruana. Sí hay presencia del gobierno, pero solamente presencia. Los Viagra se pasean entre ellos. La Fiscalía de Michoacán publicó la ficha de búsqueda de 11 líderes del grupo criminal Los Viagras, donde ofrece 100,000 pesos de recompensa por ellos. 100,000 pesos no es nada para las personas que son. Si yo hubiera aceptado los acuerdos del Gordo Viagra, yo me llevo millones. Es una burla, porque no quieren que nadie los denuncie. ¿Qué otra explicación puede haber en eso? ¿Qué tan profundo es el control de los grupos criminales en ese estado que fijan los precios de productos básicos? Carne, limón. Esta mañana el presidente López Obrador se reunió en privado durante más de 3 horas con madres y padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, los jóvenes desaparecidos desde septiembre de 2014. Asistentes a la reunión indicaron que se pidió por escrito que la Secretaría de la Defensa Nacional les entregue documentos completos de la novena región militar una vez que el presidente autorizó abrir los archivos. Lamentaron que el presidente López Obrador haya sostenido que la información ya se había dado en su totalidad. Los padres anunciaron que volverán a reunirse el lunes en Palacio Nacional, justo en la víspera del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas. Destacaron que entre los funcionarios que no asistieron, que no estuvieron en esta reunión, fue el secretario de la Defensa, como sí ha ocurrido en otras reuniones, según los padres. No, ¿cómo vamos a estar contentos con algo que está cerrado en decir que no hay ya esa información? Es pues una negativa muy rotunda que todavía ni el beneficio de la duda nos está dando. Él se mantuvo en esta afirmación de que ya no hay información, que ya se entregó toda. Nosotros le hicimos ver que no. Un ejemplo es la intercepción telefónica que hizo a un jefe policíaco y a un jefe del grupo delictivo Guerreros Unidos que hizo el ejército el día a las 10 de la noche del día el 26 de septiembre, está hablando que se están llevando a 17 estudiantes a un lugar. De esa información, de esa intercepción telefónica, solamente hay una hoja por escrito, una hoja transcrita. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la comunicación completa. El dispositivo donde se guardó esa intervención telefónica que hizo el ejército mexicano. ¿Estuvo el electrónico? No estuvo. Más tarde, el subsecretario de Gobernación y coordinador de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en este caso, Alejandro Encinas, aseguró que el lunes se entregará a padres y madres de los normalistas toda la información relacionada con el caso. No se oculta nada ni se protege a personas involucradas, dijo Alejandro Encinas. El diálogo y la investigación continúan. Bueno, Omar García Harfuch oficializó su intención de participar en el proceso interno de Morena para seleccionar al coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México, el virtual candidato a la jefatura de gobierno. Lo hizo en un mensaje a medios en un hotel en la alcaldía Venustiano Carranza, donde lo acompañaron docenas de simpatizantes. El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en general la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Creemos en el proyecto humanista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estoy convencido que el servicio público significa gobernar para todas y para todos sin distinción alguna. El exsecretario de Seguridad Ciudadana anunció que hará recorridos por la ciudad para, dijo, profundizar en el conocimiento de las demandas de la ciudadanía. Gran parte de mi vida
Me he dedicado a servir a mi país con honestidad, entrega y profesionalismo. Me encargaré de que los resultados en la Ciudad de México continúen y sobre todo que se incrementen. Tras este mensaje, simpatizantes hicieron fila durante varios minutos para tomarse fotografías con García Harfuch o expresarle su adhesión. El rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió al director de la Facultad de Ingeniería que solicite al Comité de Ética de la Universidad una investigación sobre el informe escrito que Xóchitl Gálvez presentó para obtener el título profesional de ingeniera ante señalamientos de plagio. La coordinadora del Frente Amplio por México ya se pronunció al respecto. Enrique Graue Vigers. En un comunicado, el rector de la UNAM informó que ante las recientes publicaciones en medios de comunicación y medios sociales, aludiendo a una presunta falta de integridad y honestidad académica, se solicitó a la Facultad de Ingeniería, al Comité de Ética y al Consejo Técnico que se analice el trámite de titulación por trabajo profesional de la egresada Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Ayer, Gálvez había explicado así su proceso de titulación en Ingeniería en Computación, con un trabajo sobre diseño de edificios verdes e inteligentes, publicado en 2010. La verdad de las cosas es que yo el título lo obtuve por experiencia profesional. Y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son 6 párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional. Y hoy abundó sobre el tema. La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos. Pusí la pendejía porque debía haber puesto de dónde era, la verdad. Esta mañana el presidente López Obrador también se refirió al tema. No puedo hablar de eso, nada más. Así como se habló del plagio de la señora Yasmín, espérense, no hay que comer ansias. O sea, ahí viene toda la información. Seguro, segurísimo. Pero yo no puedo hablar de eso. Iniciaron en diputados las comparecencias de integrantes del gabinete por la glosa del quinto informe de gobierno. El primero fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien además se refirió a la conformación del paquete económico, el presupuesto para el próximo año. Este punto desató una serie de confrontaciones, vamos a llamarlas así, entre diputados de Morena y legisladoras de oposición. ¿Dar cuenta del paquete económico para el ejercicio fiscal 2024? El paquete económico 2024 plantea lineamientos de política económica prudentes y alineados con los objetivos seccionales. En tribuna, el secretario Ramírez de la O defendió el manejo de la deuda y los recursos solicitados para el 2024, lo que provocó el cuestionamiento de legisladores de oposición. Es ficticio, porque está diseñado sobre bases no reales. Esta mesa. Diputadas de Morena respondieron así. Es falso que este gobierno ha endeudado como ninguno a otro a las y los mexicanos. Después hubo un conato de enfrentamiento entre priistas que habían protestado disminución del presupuesto a los estados y el campo y la diputada morenista Marisol García Segura, que mostró una máscara del expresidente Calderón, que la panista Rocío González quiso tapar con una cartulina alusiva a Xóchitl Gálvez. Otra panista, Teresa Castel, también intervino. Pido a las diputadas y a los diputados tomar sus lugares. La morenista María Clemente García intentó encarar a la diputada Castel, pero la perredista Giselle Díaz se lo impidió. ¡Ay, di lo que quieras, pobre nana! ¿Qué te pasa? Estamos en el análisis. ¡No, chicos, agarren a su perra! ¡No, agarren a su perra! ¡Mira aquí, ustedes, qué vulgaridad! ¡Amarra a tu perra! ¡Amarra a tu perra! Estamos en el análisis del informe del señor presidente. Es un ejercicio republicano. No queremos enfrentamientos inútiles. Un momento, diputado. Le hacemos un atento llamado al coordinador de la bancada de la mayoría. Aquí, en este pleno, no hay perros y mucho menos perras. Tras un nuevo receso, la comparecencia se reanudó. En total, duró 6 horas y media.
En conferencia de prensa, la diputada Clemente se justificó así. Estoy aquí para defender la cuarta transformación como una perra. ¿Qué le digo? El viernes se inauguró la primera fase del tren interurbano de México a Toluca. En su primer fin de semana transportó a 115 mil personas, muchas de ellas, pues obviamente, de la zona metropolitana de Toluca y otras tantas más en los primeros días hábiles. Coinciden en que el viaje ha resultado una experiencia positiva. Así lo constataron Paco Santana y Elizabeth Mar. En esta, su primera semana hábil, miles han utilizado el tren interurbano México-Toluca para conocerlo y medir tiempos de viaje. Era una zona muy olvidada y pues se ve la alegría de las personas al subir, al retratarse, fotografías. Es otra situación, los tiempos, totalmente muy, muy, muy rápido el tiempo. 20 minutos de Toluca aquí, que en el camión pues son las horas. Es muy funcional para muchos que vivimos de este lado. Otros, como Sergio, convirtieron el recorrido en un paseo para sus nietos. Ahorita vengo para conocerlo y que tenemos algo moderno aquí en el municipio. A todos nos beneficiaría que estuviera diciendo. ¿Te siente mejor que un coche o que un camión? Alicia es originaria de la Ciudad de México y desde hace 2 años vive en Toluca por trabajo. Ya con eso pues sería mucho más rápido, sí, podría ir y venir solo así. ¿Podría pensar en cambiar su sistema de vida gracias a esto? Sí, es muy práctico. Comerciantes también se dicen beneficiados. Estaba muy solo en cuestión de las, muy triste de las personas, pero ahorita ya levantó esto. Y aunque de Lerma a Sinacantepec, un tramo de 20 kilómetros, el recorrido en tren dura 22 minutos, los propios taxistas afirman que será un beneficio integral cuando el insurgente esté completo. De aquí a Lerma, pues un servicio 110 pesos, un colectivo 20, 30 pesos. ¿Cuánto se hacen en coche? El tráfico sí es muy complicado. De aquí a Lerma nos estamos haciendo un aproximado de hora y media. A futuro esto va a ser muy, muy favorable para todos. Ahí lo tiene. Vamos a hacer una pausa al regresar. Peso Pluma cancela conciertos en 6 ciudades después de recibir amenazas. Además, médicos protestan en San José del Cabo por el feminicidio de la doctora Ali Hazel Suárez. Volvemos con esta historia y más. Gracias por continuar con nosotros en las redes sociales de N+. Un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, comenzó a realizar una serie de estudios de conservación de la lápida del poderoso rey maya Pakal el Grande en la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas. Los científicos realizaron pruebas fisioquímicas para analizar qué materiales son los adecuados para limpiar la lápida que está dentro del templo de las inscripciones. Esto debido a que con el tiempo han aparecido manchas marrones y amarillentas provocadas por las excreciones de los murciélagos. La lápida tiene iconos que narran la vida de Pakal y cómo el rey maya desciende al inframundo y renace como una deidad del maíz. La Universidad John Jay College en Nueva York, Estados Unidos, usa desde hace 3 años un modelo de inteligencia artificial para predecir qué estudiantes tienen un alto riesgo de abandono escolar. Al identificarlos, los asesores académicos les pueden dedicar más atención y ayudar a graduarse. Esto ha hecho que el número de estudiantes que terminan crezca de un 54% a un 86% en tan solo 2 años. La herramienta fue creada por la ONG DataKind, que recibirá fondos por parte de Google para que otras universidades estadounidenses puedan replicar el modelo. B
Biólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, descubrieron 4 nuevas especies de un grupo de insectos conocidos comúnmente como cara de niño. Estas especies se diferencian de las ya conocidas por sus genitales. Aunque la creencia popular indica que son venenosos, la realidad es que estos insectos son inofensivos y contribuyen al equilibrio de distintos ecosistemas en gran parte de México. Sirven como alimento a animales como tlacuaches y cacomixtles. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. Después de 15 días sin clases, cientos de miles de estudiantes regresaron hoy a las aulas en Tamaulipas al concluir el paro de maestros de la sección 30 del CENTE. Se instaló una mesa entre autoridades educativas y representantes sindicales para atender las demandas laborales. En Matamoros, un grupo de maestros afirmó que mantendrán el plantón hasta que se cumplan sus reclamos, entre ellos la renuncia de la secretaria de Educación Estatal, Lucía Aimé Castillo. Amenazas en su contra que aparecieron en mantas en la ciudad de Tijuana hace 8 días. El equipo del intérprete de los corridos tumbados dijo que el objetivo es proteger a los fans y por la seguridad de todos los involucrados. Colectivos feministas y trabajadores de la salud marcharon esta mañana en San José del Cabo, Baja California Sur, para exigir justicia por el feminicidio de la doctora Alija Cel Suárez Reyes, ocurrido el lunes pasado en esa ciudad. El contingente partió del Hospital General 38 del IMSS, donde laboraba la joven médico Alija Cel Suárez Reyes, de 31 años, hasta la Plaza Mijares, donde sus compañeros hicieron un pronunciamiento. Que hoy fue la doctora Suárez. Mañana puede ser cualquiera de las que están aquí o las que están afuera. Es un acto de crimen, de odio contra un personal de salud, contra una mujer. El pasado 18 de septiembre, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que fue localizado el cuerpo de una mujer con huellas de violencia dentro de una maleta en un departamento de la colonia Guaymitas, en San José del Cabo. Sus compañeros, tras 3 días de ausencia, acudieron a su domicilio y hallaron los restos. Familiares de la médica pidieron respetar el luto de la familia y no se pronunciaron, dijeron, para no entorpecer las investigaciones. El gobierno del estado se pronunció por este feminicidio, el segundo registrado durante este año en la entidad. La compañera doctora tenía pues apenas un tiempo ahí en Los Cabos, muy joven. Lamentamos mucho su muerte y la forma en que fue asesinada. Es un feminicidio que estamos investigando. Yo espero que pronto tengamos respuesta de la Procuraduría. Este jueves, colectivos realizarán una nueva movilización para exigir justicia para la doctora Suárez Reyes. En lo que va de este año, han asesinado a 2 mujeres en promedio por día. 2023. Hacemos una pausa al regresar. Una serie de atentados terroristas en Colombia deja al menos 2 muertos y varios daños. Además, crean el primer maniquí
de pruebas de choques con cuerpo de mujer. Le explicamos por qué en instantes. Gracias por continuar con nosotros en las redes sociales de N+. Los científicos Paul Negulescu, Sabine Hadida y Frederick Van Goor, quienes lideraron el desarrollo de un medicamento llamado Tecafta para tratar la fibrosis quística, ganaron uno de los 5 premios Breakthrough de este año. Hay quien dice que estos premios son los Oscar de la ciencia. Los científicos que trabajan en Vertex Pharmaceuticals en San Diego, California, desarrollaron el medicamento combinando 3 fármacos, Elexacaftor, Tesacaftor e Ivacaftor, que actúan haciendo que funcione una proteína defectuosa que provoca la acumulación de una secreción espesa que afecta canales, tubos y órganos del cuerpo. Este medicamento aumenta de 30 a 80 años la esperanza de vida de los pacientes con esta enfermedad. En medios sociales se hizo viral este video de cómo se limpian los canales de Ámsterdam. El peculiar sistema levanta todo tipo de desechos, entre ellos bicicletas que quedan atrapadas en la pinza de la máquina. En esta ciudad de Países Bajos es común moverse en bicicleta, tanto que ya no caben en ella, y los estacionamientos son insuficientes. Para ello, en enero pasado se inauguraron 2, que son submarinos, en la estación central de Ámsterdam. Alumnos de una secundaria en Argentina crearon este enorme mural con la imagen de Lionel Messi. Usaron 90.000 tapas de botellas de plástico reciclada. La escuela se ubica en el barrio Gran Borg, a las afueras de Buenos Aires. Para la realización de esta obra de arte, trabajaron 120 alumnos en la planificación y preparación de los materiales durante 5 meses para tener hoy una performance. En el mural se puede ver al astro argentino sosteniendo el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, que ganó el año pasado en Qatar. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. Tres atentados en Cauca, en Colombia, uno de ellos con una autobomba, dejaron al menos 2 personas fallecidas y 2 heridas. La explosión del coche ocurrió cerca de la estación de policía de Timba. Un colegio cercano y un hospital resultaron dañados por la onda expansiva. Para despedirnos, tras varios años de desarrollo y distintos prototipos, científicos suecos han creado el primer maniquí femenino en pruebas de choques. Hace unos días se hicieron pruebas con el maniquí lanzándolo a 16 kilómetros por hora. Así se diferencia de los modelos masculinos utilizados hasta hoy. Desde los años 70 hemos visto estos modelos de maniquíes estandarizados con proporciones masculinas, pese a que las estadísticas muestran que las mujeres están más expuestas a un accidente automovilístico. La investigadora Astrid Linder, profesora de seguridad vial en el Instituto Nacional Sueco de Investigación Vial y de Transportes, ha desarrollado y mejorado este maniquí llamado Z50F, que cuenta con una forma femenina. Mide 1,62 m y 62 kg, similar a una mujer promedio. Es unos 15 kg y 15 cm menor al modelo masculino. También tiene hombros más estrechos y caderas más anchas.
Por supuesto, la distribución de la masa es diferente a lo largo del torso, lo que resulta en un centro de gravedad más bajo. El maniquí busca ayudar al diseño de asientos que protejan mejor a las mujeres de impactos en accidentes y lesiones en el cuello. Si lo comparas con un modelo humano o un muñeco masculino, este cuello es más flexible y tiene más movimiento si realizas exactamente la misma prueba de choque. Este maniquí ya comenzó a usarse en las pruebas del fabricante de autos Volvo en Suecia. A nombre de todo el equipazo que hace posible En Punto, un noticiario de N+, gracias por el favor de su atención, gracias por su confianza. La información sigue en todas las plataformas de N+. A continuación, Tercer Grado. René Delgado, Denise Merker, Genaro Lozano, Leo Zuckerman, Raimundo Riva Palacio y Sergio Sarmiento. No se lo pierda. Yo le deseo, como siempre, buenas noches y buena suerte.